¿Sabéis lo que le pasó a Stern? No. ¿Qué ha hecho esta vez ese idiota? Solo perdió su gorra en un asalto. Le costó una semana poder volver a entrar en el campamento. Sí, no te dejan entrar a menos que lleves el equipo completo. En mi opinión, el viejo Twinblade se está poniendo algo nervioso. No sé qué le habrá dado. ¿Quién va? Vuestra salud está baja. ¿Tenéis alguna poción o comida? Oh!
¿Queréis participar? Será mejor que habléis conmigo. Soy el único que puede abrir la puerta. Intentaba aumentar aún más vuestro multiplicador de combate. Soy el único que puede abrir la puerta. Hola, amigo. Bonito equipo de bandido. Esto es el campamento de Twimble. Una vez dentro, no sales nunca. Así que una vez dentro, podréis cambiaros cuando queráis. Viene otro, Joe. ¡Abrid las puertas! ¿Necesitáis a alguien que os guarde las espaldas? Si buscáis a alguien que muerda bien, no encontraréis a... ¡Allá vos! ¡Ya! He oído que podríais estar interesado en procuraros un pase de campamento. Bueno, puedo conseguiros uno, pero... Bueno. Una excelente... Para entrar aquí se necesita un pase. A mí me parece un pase. ¡Dejadle pasar!
¡Largo! Nadie pasa... El jefe me ha dicho que me ocupe de esta zona. Está montando una... Y eso incluye no permitir a nadie cruzar esta puerta. Y eso es lo que pienso. ¡Sacadnos de aquí! ¿What? ¿Habéis venido a ver el espectáculo? ¡No son encantadores! Hablad con Roderick. Él trata con el público desaliñado. He notado que no dejáis de observar las puertas. Quizá pudiéramos crear una distracción para atraer a los guardias. Naturalmente, una empresa tan arriesgada exige una remuneración. Es una transacción. Persigue pollos. Tiene algo que no me gusta. ¿Qué sucede? Persigue pollos. ¡Tu guardia tiene la llave! ¡Quitársela! ¡Socorro! Deberíais, porque lo sois. ¡Ayudadnos, por favor! ¡Socorro! ¡Ayudadnos, por favor! ¡Socorro! Bien hecho. La puerta está abierta. Ahora podéis ir a la zona de Twinblade. Os estaba esperando. ¡Atrás, chicos! Twinblade quiere tener unas palabras con este héroe.
Ella dijo que vendría un títere del gremio. Y aquí estáis. Mis aceros se morían por conoceros. Hace días que no se alimentan. Tampoco creo que saquen mucho con vos. Sacad vuestro acero, títere del gremio. Veamos de qué estáis hecho. Rápido. Yo haría lo mismo por vos. Aquí estáis. ¿Qué pasa? ¿No reconocéis a vuestra propia hermana? Al estar de nuevo frente a su pasado, los recuerdos de Teresa volvieron en una gran llamarada. Oakvale ardía. Vio en silencio cómo los bandidos torturaban a su madre. Luego dirigieron a ella sus preguntas sobre el chico desaparecido. Respondió únicamente con una furibunda mirada, así que su jefe le arrancó los ojos. Los asaltantes tomaron a la madre del chico y dejaron a Teresa sola en el bosque. Por 3 días se arrastró, ciega y desolada, hasta que la encontraron unos bandidos. Twin Blade y sus hombres. Así empezó una nueva vida de servidumbre en su clan. Pero el rey de los bandidos presintió su excepcional fuerza y poder de voluntad y la escuchó susurrar oscuras verdades proféticas en sueños. Aquellos incapaces de aceptar a esta menuda chica ciega como mano derecha de su amo no duraban mucho. Cuando atacaban,
Ella los mataba, sin piedad, sin emoción. Pues este era ahora su lugar en el mundo. He visto tantas cosas, tantas matanzas, tanta muerte. Os he visto, hermanito, en un ruedo de sangre y arena. Una arena llena de secretos. Y he visto la opción por la que un día os decantaréis, entre la luz y la oscuridad. ¿Teresa? Lo siento, Twinblade. Vuestro camino discurre ahora en solitario. Todos los nuestros lo hacen. Pero antes de partir, hermano, tengo un regalo. Por todos los cumpleaños que me perdí. Un poder que nos viene de familia. Os encuentra mientras dormís y cuando la luz del día se desvanece. ¿A qué esperáis? ¡Rematadlo o dejadme en paz! Sea como fuere, estoy muerto. Ya no soy rey de nadie. Ya habéis ganado. Pero no me matéis.